¿Qué tal? Es un gusto saludarlos y darles la bienvenida a un nuevo capítulo de Historias con Rostro. La música es una de las artes más apreciadas en el planeta, igual que todo su espectáculo. Sin embargo, detrás de las luces, el baile y las melodías, se esconden riesgos que pueden transformar las vidas de quienes no están preparados para enfrentarla. Esta es la historia de Otto Bermúdez. Esta es la historia de un hijo de la música, de un ser que vibra desde pequeño con las melodías y cantos que el Caribe colombiano le brindó, uno de los herederos musicales en la dinastía de Lucho Bermúdez. Nacimos escuchando al Joe Arroyo, nacimos escuchando a Diomedes Díaz, la música de Lucho Bermúdez, Pacho Galán, siempre con la inclinación y siempre con la música. Nos enseñaron la música como cuando le enseñaban a los niños las tablas de multiplicar. Y es que mientras los demás niños pensaban en ganar los exámenes, Otto preparaba las presentaciones en los actos cívicos, buscaba a sus compañeros de escena y montaba un show musical para deleitar al pueblo. Siempre, desde muy pequeño él estuvo muy inclinado por el arte, por la música. Eso, cantaba en el baño, cantaba en el cuarto, cantaba en todos lados. Pero siempre ha vivido su pasión, siempre ha vivido su mundo, que es su música. Me he hecho a pulso, soy un artista que se ha hecho a pulso, aunque tengo la sangre de Bermúdez muy orgullosamente. Nunca he tenido como la necesidad de recostarme a un apellido para hacer el nombre o para hacer la carrera que hemos hecho artísticamente hasta ahora. Es que yo me la paso de bacán por todo el barrio. Nació en Barranquilla, pero fue en Medellín en donde hace más de 25 años encontró la posibilidad de vivir a plenitud ese mundo de composiciones, luces y baile que siempre soñó. Pisar un escenario como tal, eso es entrar a otro mundo. Eso es como cuando llegas a un cuento de hadas, cuando estás leyendo un libro y lo abrís en la primera página y sentís que ahí comienza como toda tu vida. Esa es como la puerta a todo lo que va a ser el resto de tu vida de en adelante. De ahí creo que fue una dosis muy bonita en el que comencé a tener una buena adicción, y fue la adicción al escenario, la adicción a ver feliz a la gente, la adicción a los aplausos. Como si su destino lo estuviera esperando en esta ciudad, se empezó a contactar con quienes, para la década de los 90, eran los más grandes exponentes de la salsa y la música tropical. Quedar con personas muy fuertes en el campo musical, muy influyentes en el gremio musical. Entonces fue cuando conocí maestros como el maestro Fruco, conocí maestro Pablo Grajales, conocí el maestro Diego Galé, comencé a conocer mucha gente en el grande, por decirlo de alguna manera, en el campo musical, y personas que me abrieron las puertas. Pero al traspasarlas, se encontró con una realidad que no se muestra en los videos musicales y que rara vez es expuesta por los artistas, pues como ellos mismos lo señalan, lo que pasa en el camerino se queda en el camerino. Entonces llegó el dinero, con el dinero llegó el exceso de reconocimiento de alguna manera. Y con eso llegaron las fiestas, llegó el licor, llegaron las drogas, llegó el exceso de sexo incluso. Cuando todo eso me llega, pues no supe manejarlo en el momento. La necesidad de encajar en un mundo al que no pertenecía hizo que perdiera la dimensión del daño que podría sufrir, y peor aún, que no pensara en su futuro profesional. Se trataba solo de vivir el momento y de hacerlo en forma desproporcionada. Y de repente encontrarme en grandes ciudades, de repente verme de avión en avión, de ciudad en ciudad, de país en país, y las personas que tenía al lado realmente ya eran personas que también estaban un poquito descontroladas en el gremio y en el campo de la farándula y de la vida social. Creo que eso fue lo que me llevó a los extremos, a vivir de extremo en extremo.
Otto califica como un error el no haber hecho una selección de las personas que permitió entraran a su vida. Sin embargo, fueron sus propias decisiones las que lo llevaron a vivir su peor experiencia. Pagó un alto precio por vivir su vida de forma desmesurada hasta ese 22 de diciembre del año 2012. Estaba yo montado en una tarima en la mitad de un concierto y yo estaba cantando normal cuando de repente se me empezó a enredar la lengua y empecé a sentir un calambre en el cuerpo. Y a veces, yo en ese momentico ni me había dado cuenta de lo que estaba pasando y lo que estaba sucediendo con mi vida, pues con mi cuerpo ni nada. Yo sí sentía que estaba empezando a cantar como un poco raro y fue uno de los compañeros de la orquesta que estaba en la tarima, el pianista, que tiró el piano y me cogió enseguida y me bajaron de la tarima y me montaron en un carro. Cuando yo llego a la clínica, ya me había pasado del derrame facial y ya se me había convertido en una trombosis. Hace frío, estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Con su cara deformada y con las complejidades propias de un derrame, Otto se encontraba en shock por lo sucedido. Sin embargo, una noticia agravaría aún más la situación, poniendo en riesgo su profesión y hasta su propia vida. Llegué a la clínica completamente desfigurado. Yo llegué, el plan, pues por lo menos la imagen era que a mí el extremo derecho de la boca me quedó en línea con la nariz. Se me torció, me quedé en línea con la nariz. El ojo derecho se me cerró y se me volteó, me quedó en diagonal. El oído derecho se me tapó del todo. Y el derrame, al convertirse en trombosis, me alcanzó a tocar una cuerda vocal. Entonces la lengua quedó muerta por completo, por completo. Yo estuve cerca de 4 meses comunicándome con la gente solamente por lo que escribía o por señas, completamente mudo. Un cantante sin voz, un artista sin imagen, un ser humano vacío en medio de la soledad que traen las tragedias. Todo lo que había recogido, por ejemplo, en dinero comenzó a irse con el tratamiento, y con el dinero se fue el trabajo, y con el trabajo se fueron los amigos. Llegó un momento en el que toda esa gente a la que había querido seguir y toda esa gente a la que había idealizado y había hecho que fueran mi influencia, se fueron. Y llegó el momento en el que nadie me llamaba, nadie me escribía, nadie me saludaba, nadie me visitó. Y hermano, era mirarse en el espejo y que no. Era recordar todo lo que había pasado. Era como hacer todos los días un recuento. Simbólicamente era pegarte contra la pared, en la cabeza, y preguntarte siempre por qué estaba pasando eso, por qué. Sin encontrar respuesta a su pregunta, Otto empezó a perder toda esperanza de vida. Ya habían pasado días, semanas y meses sin ver avance alguno en su tratamiento. Lo único que cogía ventaja era la necesidad de acabar con su sufrimiento de forma deliberada. Fueron 4 meses en los que fue un infierno completo, completo. Tanto que llegó el momento en el que me levanté, me miré en el espejo y dije, hoy tengo que hacer algo conmigo. O sea, hoy llegué a pensar, no solamente a pensar, sino empezar a maquinar y a actuar para quitarme la vida. Llegó el momento en el que tomé la decisión de quitarme la vida. Estando solamente a minutos, ya había salido del apartamento, cerré el apartamento. Y en esos momentos, cuando iba bajando las escalas, me sonó el celular. Y yo, como pude, en medio del enredo de la lengua que tenía medio muerto y todo, como pude, medio contesté. Y en ese momentico alguien me dijo, hermano, yo estoy aquí del otro lado del mundo, aquí ya es de noche. Pero estoy en este momentico, hermano, haciendo una oración y me acordé de vos.
Una de las cosas que hizo para mitigar su tormento fue mantener el celular apagado, para así alejarse de las personas, tratando de llevar su dolor sin tener que responder a la pregunta obligada: ¿cómo estás? Pero un día, por fortuna, olvidó apagarlo. Yo nunca creí en los milagros. Nunca creí en los milagros. Me enseñaron a que los milagros no existían. Entonces, creo que el día con esa llamada entendí que, primero, sí existen los milagros. Segundo, había un propósito para mi vida. Este llamado fue el inicio de muchas otras experiencias espirituales de la mano de Diego Galé, uno de sus grandes amigos, a quien agradece constantemente por su carrera y su renovada fe. En cuestión de 6 meses estaba yo haciendo mi primer concierto. Los médicos me habían dicho a mí 2 cosas muy especiales. La primera era que la recuperación mía estaba programada más o menos para que comenzara a verse desde 1 año y medio a 2 años con tratamiento. Y segundo, el médico fue muy claro conmigo y contundente: hermano, la cuerda vocal derecha se dañó por completo. Es decir, el médico me dijo: es mejor que te consigas otra cosa para hacer, porque ya por lo menos cantar no creo que vuelvas a hacerlo. No solo encontró la motivación para vivir y servir a los demás, contra todo diagnóstico médico y científico, a solo 6 meses de esa delicada condición médica, pudo retomar lo que más amaba: cantar. Solo en tu presencia yo quiero vivir. Cambiaste mi vida, hoy me gozo en ti. Yo quiero adorarte por siempre, Jesús. Allí supimos de que Otto conoció del Señor, y el día de hoy Otto ya es un hijo de Dios, en el cual nos sentimos muy felices y queremos desearle todo lo mejor. Antes era que estaba contento, era alegre en un escenario. Ahora puedo decir que vivo cada minuto, vivo cada espacio que tengo en un escenario, cada oportunidad que tengo para hablar con la comunidad, cada vez que tengo la oportunidad de compartir mi historia de vida. Puedo decir que soy feliz, y que los milagros definitivamente sí existen. Este camino lo llevó a encontrarse con una antigua fan de su época dorada, de la cual no supo nada por más de 15 años, y ya sea por casualidad o destino, en ese encuentro supo que se convertiría en la heroína de su vida, como le llamó. Juntos, ahora comparten no solo la experiencia de vida de Otto, sino también charlas de pareja, con las que ayudan a otras personas, también con dificultades, en distintos países. Lugares como Rusia, como Francia, como España, Suiza, Bélgica. Creo que la música ha sido el puente para poder realizar muchísimos sueños como persona. Con este proyecto Tú Estás Aquí, hemos podido llegar a conversar con personas de otras naciones también. Hemos estado conversando con personas de Estados Unidos, hemos estado hablando con personas de México, personas de Europa. Otro de sus grandes sueños fue presentarse como solista ante una de las disqueras más reconocidas del país, con su denominada música con sentido espiritual. Letras y canciones que surgieron de los textos que escribió en medio de su crisis. Aunque no te pueda ver, yo sé que estás aquí, transformando mi vida. Las felicitaciones por esa trayectoria, por esa lucha por llegar lejos y hacer realidad sus sueños. Otto, muchos éxitos, cuente con Codiscos, aquí lo seguimos apoyando. Ha sido mi ayuda. Este hombre continúa su carrera musical mientras la alterna con las charlas que dicta de la mano de la Arquidiócesis de Medellín. Todos los que deseen tienen a la mano el claro mensaje que un día Otto escuchó, que según él le cambió la vida para siempre. Hermano, sirve tú como ejemplo y no permitas que los demás sean tu ejemplo. Es decir, es luchar por ser yo, por tratar de que yo sea una buena influencia en la gente y no que la gente sea influencia en la vida tuya. Y siempre lo voy a decir,
Dios nunca te va a quitar el desierto, pero siempre te va a ayudar a atravesarlo.